Gustavo, se incrementó el monto de responsabilidad civil. ¿Me explicás qué es esto? ¿Nos contás qué es esto? Sí, por suerte, vamos a decirlo, no soy uno que está en esto, por ahí lo vive día a día y lleva la preocupación de otra forma, pero el común de la gente por ahí no lo tiene en cuenta, pero ya nosotros desde el año pasado, a nivel, digamos, gerencial, manifestábamos la necesidad de elevar la suma de responsabilidad civil que traían las pólizas. Hasta el año pasado las pólizas de automotores, hablando específicamente, traían una responsabilidad civil de hasta 39 millones de pesos. Obviamente que el monto de la responsabilidad civil lo determina la superintendencia, no es algo que libremente optan las aseguradoras. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenías una cobertura de 39 millones de pesos. Mal está alguna vez que se decía tengo cobertura ilimitada, eso hace 30 años que no existe más, pero la gente lleva eso todavía en la cabeza, porque vos pagás el seguro, te va a cubrir todo. No, el seguro te va a cubrir todo hasta la suma asegurada. Y 39 millones de pesos, si vos agarrás en el año pasado, cualquier camioneta de gama media, 0 kilómetro, valía eso. Y no quiere decir que se va a cortar ahí. O sea, si vos tenés un siniestro más de ese importe, la cobertura, el seguro, te va a cubrir hasta los 39 millones de pesos y el resto lo va a tener que cubrir el asegurado. O sea, no es que no lo paga nadie, alguien lo paga. Por suerte son menos los siniestros de esos montos, pero no dejaba de ser una preocupación porque ya empezaba a ser algo totalmente irrisorio por los valores de los reclamos que empezaban a haber o los riesgos que vos tenés habitualmente que te cruzan en una esquina. O sea, una camioneta de alta gama de ese importe, vos te cruzás en cualquier esquina de San Carlos bastante seguido. Bueno, gracias a Dios. Obviamente que también a nivel de las diferentes cámaras de aseguradores, a partir del 1 de enero, la suma asegurada se han duplicado, se ha llevado 80 millones de pesos. En el caso de la compañía que represento, otorga un 10% más todavía de cobertura. Pero bueno, ya empieza a ser algo relativamente lógico para lo que es una circulación habitual de una circulación habitual de los vehículos que están En el en el mercado, mercado, ¿no es cierto? seguro. No olvidemos siempre que el seguro no solamente te cubre las chapas, sino también que te cubre las curitas y el mantiolate, ¿no es cierto? Pero bueno, ya es una suma asegurada, lógicamente, que por lo menos uno lleva con una tranquilidad. Seguro, y pensaba que ustedes tienen la experiencia en este tema de que tal vez haya una persona que lamentablemente le ha tocado pasar mucho tiempo internado con cirugías muy onerosas y esto también da una tranquilidad que no siempre el asegurado sabe. No, 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 por supuesto. Cualquier seguro, y lógicamente que también tenemos la necesidad de tener la tranquilidad de que cobertura, que por ahí hay daños solamente físicos, no se llega a un acuerdo por X causa que va a cuestiones legales, y esto lleva 6, 7 años en resolverse, mientras vos tuviste el siniestro hace 7 años, firmaste la denuncia y seguramente te olvidaste de que tuviste el siniestro. Bueno.